presentaron tan bien en la vida. Muchas gracias, muchas gracias. Notarán que vengo de un grupo selecto, ¿sí? Un grupo selecto. Pertenezco a un grupo selecto de gente llamado la clase media argentina. ¿Lo notan? Sí, tal vez no olfatearon mi perfume ni nada, pero sé que somos parte de lo mismo. Obvio que sé que por allá, por el fondo, había colonias más baratas, pero no importa. Somos todos partes de lo mismo, somos parte de lo mismo. Este grupo que no sabe definirse, básicamente. No sabe definirse. ¿Vos qué sos? Yo soy clase media alta, media baja, ¿viste? Media baja, mi tío era media alta, yo soy media tres cuartos, clase media chota. No sabes nunca, la clase media no sabe qué es. Pero hay ciertos consumos culturales que te pueden definir, te pueden ayudar, hay símbolos que te pueden ayudar a saber qué tipo de clase media sos. Por ejemplo, si tenés dos leones de cemento en la puerta de tu casa, un garage para dos autos y un ángel meando en el fondo, en una fuente, clase media alta. Bien, llegaste en la vida. Si sos, pues yo me siento a veces clase media, ¿viste? Voy a comer los martes porque hay descuento, busco descuento, tarjeta de descuento, no quiero gastar dinero. En el restaurante termino de comer y digo, me lo llevo todo lo que... Media. Después, a veces me siento media baja, es decir, mi cabeza es media y mi bolsillo es de media baja, porque yo me doy cuenta porque voy al laburo a veces y voy y llevo y como de un tupper, ¿viste? Vos decís, bueno, yo estoy comiendo de acá y siempre hay un boludo que te vende el tupper como algo copado. Te dice, nada, pero está bueno porque vos sabés lo que comeste, lo cocinaste vos. Dame a elegir, yo voy a un restaurante todos los días, no tengo guita. Eso es lo que pasa. Estoy acá comiendo de este plástico, ¿entendés? Metí comida que ni siquiera la preparé para la ocasión. Se comió anoche en casa y lo que se sobró se metió en el tupper. Eso fue una heladera, después salió de la heladera. Al otro día viajó en tren una hora hasta el laburo. Se volvió a meter en otra heladera, la comida está recontra confundida, no sabe qué mierda le pasa. Dice, tengo vida propia. La pasaba mejor en lo del chino, ¿viste? Sale la comida del tupper. Y estás ahí como medio avergonzado porque sos la peor casta de la clase media, sos lo peor, lo más bajo, comiendo ahí. Y está la mina que te gusta, ¿viste? Y pasás vergüenza, ¿viste? Porque te está mirando y decís, jamás se va a enamorar de un tipo que come de un plástico. Y te sentís que, si soy una persona en situación de tupper. Horrible. Horrible, pero... No nos definimos por cosas que pensemos nosotros, nos definimos porque no nos hemos puesto de acuerdo todavía para darle un nombre a algo que está muy cerca nuestro, que no somos nosotros, está muy cerca nuestro, darle un nombre al servicio doméstico. Qué tema complicado, pelado. Sí, porque no nos hemos puesto de acuerdo porque tiene tantos nombres como complejo es su concepto. Por ejemplo, está mucama, no me gusta, horrible. Sirvienta, te fuiste al carajo. La chica, que es una novela brasilera esto, la chica se pasa, ¿viste? Te paso a mi chica, te paso, hay como un swinger de la limpieza. Te paso a mi chica, tengo una chica y no sabes lo que es. Sí, la muchacha, vieja cacatúa, ¿qué te pasa, muchacha? Muchacha le trajo muchos problemas al rock nacional. El tema original era mucama, ojos de papel, pero... que cambiar todo. La que limpia, no le diste ni nombre, la que limpia. Es una cosa que viene y limpia, viene de los barrios bajos y limpia. Cobra planes y limpia, ponele nombre, hijo de puta. Le das títulos medievales, sentís tanta culpa que le das títulos medievales. La señora de la limpieza. Oh, Elvira, ama y señora de la limpieza, tomad el balde y limpiad la tela de araña, luchad en la comunidad del altillo. Y el peor de todos, yo lo uso mucho, el peor de todos lo uso porque pienso que es el mejor, pero es el peor de todos por lejos, es la señora que ayuda. ¿Cómo? No, que viene una señora que nos ayuda. ¿Cómo que...? Claro, viene y ayuda, ¿entendés? Ayudar. ¿Pero qué va y ayuda? ¡Qué boluda que es! ¿Va? No. Es que viene a ayudar, ¿entendés? Que es la Juan Car de la limpieza. ¿Qué le pasa? Totalmente loca. Viene a ayudar, ¿entendés? Ayuda los lunes y los jueves. Ayuda. Ayuda, ayuda por acá. Ayuda, ayuda. Elvira, esto no está nada ayudado. Vaya a ayudar a otro lado. Y sí, es bravo. La clase media argentina es jodida. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Recibo yo. Ay, te recibe, Maglietti. Pero me